Mamá, ¿puedo entrar? Sí, pasa, hijo, pasa. ¿Cómo sigues? Siento como si la cabeza me estallara. No puedes seguir con estas jaquecas. Tienes que ver a un médico. He visto a muchos y no hay nada que hacer. Son los disgustos. ¿Qué disgustos, mamá? Ya lo sabes. En toda la noche no pude dormir. Me doy cuenta que para ti ya no cuento en nada. Ni siquiera aceptas mis No es consejos. verdad. Por supuesto que tu opinión es importante, pero yo también tengo mis ideas y no me agrada la dureza excesiva. Además, Bautista ya había sido advertido y no puedo tolerar que se hagan cosas a mis espaldas. Si lo acepto y lo perdono, pierdo autoridad. Está bien, entiendo. Y no voy a insistir en eso. Pero sobre tu empeño en emplear al licenciado Mancera. Si lo haces, ¿cómo quedo yo que fui la que lo despidió? ¿Y puedo saber por qué lo hiciste? Me humillaría terriblemente decírtelo. ¿Acaso alguna vez te faltó al No, respeto? no, 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 no. Entonces. Lo que pasa es que siempre solapó las infidelidades de tu padre. Es más, creo que hasta se las conseguía. Su sola presencia en esta casa sería un insulto para mí. Está bien. Buscaré otro administrador. Mi hijo, no sabes cuánto te lo agradezco. Si mi papá tuvo alguna aventura, no me toca a mí juzgarlo. Tal vez tuvo sus razones. ¿Qué quieres decir? ¿Que justificas la infidelidad? No, mi cielo, de ninguna manera. Lo que me da pena es no poder emplear al licenciado Mancera. Le tengo mucho aprecio, pero tampoco quiero mortificar a mi mamá. Buscaré otro administrador. Hay un hombre. De niños fuimos amigos. Estoy seguro que si hablo nuevamente con él, podré convencerlo. Y ahora, mi amor, fijemos la fecha de nuestra boda. Pero es que hay que hacer tiempo para el ajuar, para las participaciones. Además, apenas nos conocemos. Me gustaría tenerte más confianza. ¿Confianza? ¿En qué? Bueno, para no ser tan tímida la noche de nuestra boda. Me encanta tu timidez, pero si eso a ti te incomoda, no me molestaría que te tomaras ciertas libertades. ¿Te asusté? Un poco. Los hombres, cuando queremos, lo hacemos sin reserva, con pasión. Cuando nos casamos. ¿Y así es como se manejan las haciendas? Con tanta frialdad, sin consideraciones para los sentimientos humanos. Así se maneja el mundo. Vivimos en una selva de lobos, Mónica. Yo pensé que Andrés era distinto. Tal vez sea un poco más blando que otros, pero no hasta el punto de sacrificar sus intereses por el bienestar de los demás. Tengo la impresión de que usted se ha formado una imagen un tanto idealizada y romántica de Andrés. No digo que no sea una buena persona. Es generoso, amable. Pero tampoco él está libre de defectos y debilidades. Aimé y yo acabamos de fijar la fecha de la boda. ¡Vaya! ¡Los felicito! ¿Para cuándo es? Dentro de 3 meses, en la fiesta del patrono de la hacienda. La madre portera me dijo que ya había llegado. Sí. Volvimos ayer de la hacienda del prometido de mi hermana. ¿Y cómo le fue? Tiene usted mejor semblante. Muy bien. Gracias. ¿Y usted cómo ha estado? Bien. Ahora estoy haciéndome cargo de las recogidas. Pero hay una jovencita que es terrible. Deslenguada y muy mal educada. Se llama Azucena.
deja esa cosa, hija. Yo no sé cómo a Andrés se le ocurrió regalarte ese engendro del infierno. ¿Ni siquiera se puede oír música en esta casa? Es que tenemos que estar todas de duelo porque Mónica decidió ir al convento. Tu hermana no tiene nada que ver en esto. Y mejor ponte a hacer algo de provecho, Aimé. Sofía ya se quejó de que te levantas muy tarde y no haces nada en todo el día. ¿Si crees que a mí me importa lo que dice mi tía Sofía? Pues más vale que te importe, porque es la madre de Andrés y tu futura suegra. La madre de Andrés. Mi futura suegra. Niñas, niñas, silencio. Silencio, he dicho. Dije que calladas, Azucena. Azucena, ¿no me oyes? Es que me quitó mi aguja. Azucena. Ven. Ahorita regreso. Acércate. No me tengas miedo. De que fuera usted tan grandota. Somos del mismo tamaño. Hace una semana te vi en la puerta del convento. Estabas con el licenciado Noel Mancera. ¿Conoce usted a la licenciada? Sí. Pero también había otra persona. Juan del Diablo. ¿Es pariente tuyo? Es mi hombre. ¿Tu hombre? Y cuando regrese de viaje, me va a llevar a vivir con él. Ah, Pedro, pasa. Buenas, licenciado. ¿Se acuerda del tuerto? Sí, claro. Adelante. ¿En qué puedo servirles? Pues verá usted, señor licenciado. El tuerto estaba en su cantina cuando llegó un individuo de un barco que atracó en el muelle. Y dijo que Juan y todos los del Satán estaban presos en Santo Domingo. ¿Presos? ¿Pero por qué? No me supo explicar muy bien, pero parece que ya los juzgaron. Que a Juan y a Segundo les dieron 10 años de trabajos forzados en la isla. Ser. Es casi una niña. Tiene 16 años. Ese hombre es un bruto, un animal. ¿Cómo puede ser tan desalmado? La madre superiora lo sabrá. A mí no me ha dicho nada. Tengo entendido que Azucena fue recomendada por el licenciado Mancera, que habló personalmente con Fray Domingo. Hermana, ¿y usted cree que de verdad Azucena es la mujer de ese hombre? De Juan del Diablo. Ay. Era uno de tantos horrores. Voy a mandarle un recado a don Noel. Lo conozco desde niña y estoy segura de que me va a decir la verdad. Bautista. Sí, señor. Me dijeron que ya no eres el administrador de Campo Real. Así es. Qué lástima. Dudo mucho que el señor Alcázar encuentre a otro con tu capacidad, tus cualidades. Dime una cosa. ¿Por qué aquí no utilizan a los reos condenados a trabajos forzados? Oh, sí se ha hecho. Pero como que al nuevo patrón no le gusta mucho eso. Además, no es fácil conseguirlos. La mayoría vienen del norte y de la capital. Y luego, pues, los mandan a las haciendas henequeneras del sur. ¿Y qué me dices de las cárceles de aquí? La de San Pedro, por ejemplo. No, esos presos no sirven, patrón. Son unos cuantos pelados. Y la mayoría son bien borrachos. No aguantaría ni una semana de trabajo. Tu amigo Guadalupe Cajiga es compadre del jefe de la cárcel de San Pedro, ¿verdad?
¿Y cómo lo sabe usted? Me enteré por un lío que tuvo con un tipo al que apodan Juan del Diablo. Buenas tardes, don Noel. Mónica, qué gusto verte. ¿Cómo has estado? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien. Recibí tu recado ayer y perdona si no pude venir enseguida, pero... No, la apenada soy yo por haberlo molestado. ¿Se quiere sentar? Después de ti. Estoy a tus órdenes. Le he pedido que viniera, don Noel, porque... entre las recogidas hay una jovencita, Azucena. No me digas que ha estado dando lata. No, no, no. Lo que pasa es que... he estado platicando con ella y me ha contado algo que, de ser cierto, pues... hay que ponerle un remedio, porque... porque no podemos permitir que una jovencita siga en pecado por culpa de un malvado que se ha aprovechado de su inocencia. Perdón, ¿de quién me estás hablando? Del individuo que estaba con usted cuando trajo a Azucena al convento. Ah, Juan. El mismo. Abusó de ella. Y parece ser que ahora que vuelva de su viaje se la va a llevar. Como su querida. Y lo peor es que la inocente está feliz con eso, don Noel. Lo dice hasta con orgullo. Déjame explicarte, Mónica. Juan no es el ogro que tú y mucha gente de San Pedro imaginan. Pero se abusó de una criatura indefensa, don Noel. No hubo tal abuso. Lo que pasa es que... tú eres una muchacha que ha vivido entre su casa y el convento y... para mí es difícil hablarte de ciertas cosas. Puede hacerlo con toda libertad. Conozco las miserias humanas y no me voy a asustar. Hay cosas... que horrorizan hasta un hombre viejo y avezado como yo. Así es que dudo mucho que siquiera sospeches lo que es la vida de los miserables, los desamparados, que crecen entre las inmundicias del puerto, peleándose por un mendrugo de pan y vendiendo hasta la honra con tal de no morir de hambre. Así era Azucena cuando Juan la rescató del horror en que vivía. No era inocente. Se dedicaba, pues, a vender placer a los hombres. Fue entonces cuando Juan, al darse cuenta de lo joven que era, la retiró del vicio. Pero ella dice... Lo que Azucena diga es muy diferente a la realidad. Que esté entusiasmada con él y desee convertirse en su esposa, es hasta normal. Ha sido el único ser humano que le ha tendido la mano, que la ha protegido y amparado, dándole comida y abrigo sin exigir nada a cambio. Vuelvo a decirte, Mónica, Juan no es el demonio que todos creen. ¿Está usted seguro? Escúchame bien, hija. Nadie. Nadie, te repito, conoce a Juan como yo. Desde que era un chiquillo desarrapado y hambriento, sin afecto, ni familia, ni apellido siquiera. Lo he visto luchar con uñas y dientes, abrirse paso, ganarse el respeto de la gente, de los pobres como él, y aprender no solo de la vida, sino de los libros también. Sí, 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 sí. Porque Juan, independientemente de su aspecto rudo y sus modales toscos, no es un hombre inculto. Es que usted me está describiendo una persona que... que nadie se imagina. Ya lo sé, pero hay más. Juan tiene un corazón de oro, es noble y generoso. Esos desplantes de arrogancia y cinismo que manifiesta a veces, pues son solo la coraza que cubren un alma
tierna y hambrienta de afecto. Para hablar así de él, usted debe quererlo mucho. Tanto. Te pido que regrese sano y salvo porque voy a darle mi apellido. Y será un orgullo para mí llamarlo hijo. Don Guadalupe enseguida baja. Sí, gracias. Buenas, don Alberto. ¿Me dijeron que quiere hablar conmigo? Siéntese. Gracias. ¿Alguna chamaca en especial? No. Quiero hablar con usted de negocios. ¿Negocios? Sí. Tengo entendido que usted es compadre del capitán Espíndola, el jefe de la cárcel de San Pedro. ¿Quién se lo dijo? Bautista. Los hacendados pagan una cuota por los reos que trabajan en sus campos, ¿no? Bueno, yo la verdad no sé. Sí sabe. Conmigo no se haga el inocente. El problema con la cárcel de San Pedro y de otros poblados de por aquí es que hay muy pocos presos. Pero si nosotros fabricamos a los reos, por supuesto buscamos a los más sanos y fuertes y los empleamos por aquí. En poco tiempo podríamos hacernos de una muy buena cantidad de dinero. Es que, bueno, esto es un negocio harto peligroso, don Alberto. Todos los negocios tienen sus riesgos. También robarle las hijas a los campesinos y meterlas en sitios como este, ¿no le parece? Sobre todo para entretener a los señores. Muy arriesgado. Hija, mamá, venimos a encargar unos bordados. Si quieren, las acompaño. No hace falta, no tardamos. ¿Te quedas con tu hermana? No, mamita, voy contigo. No tardamos. ¿Usted conoce a esa señora? La joven. Sí, es mi hermana, ¿por qué? ¿Por qué? ¿La has visto antes? Con otra ropa, pero es la misma. Es una de las queridas de Juan del Diablo. ¿Queridas? Sí, su querida, y todo el mundo lo sabe. Yo creo que estás equivocada. No, no estoy equivocada. La vi muy bien cuando me la encontré en su casa. Vuelve al salón, luego hablamos. A lo mejor es cierto lo que dice el licenciado Mancera. Se trata de una puerca mentira. Pero el cuate que te dijo que estaba preso, ¿quién es? Uno que estuvo aquí de paso, pero ya se fue. Yo creo que fue cuento. Juan del Diablo no es tan tonto como para dejarse agarrar así nomás. A todos los rateros les llega su hora. Usted no se meta. ¡Sáquelo! ¡Vamos, váyase! ¡Ratero!
Siéntate. Te traje aquí porque... porque lo que me dijiste en la mañana fue una broma, ¿verdad? No es ninguna broma. Y si su hermana le dijo eso, es una mentirosa. No he hablado con ella. Pero tengo que saber la verdad, Azucena. Por lo que más quieras, dime si me estás engañando. ¿Estás segura de lo que me dijiste? Ella no iba vestida como hoy, con ropa tan elegante. Traía una blusa muy escotada y una enagua. Y vestida como cualquier porteña, con un enagua y una blusa escotada. ¿Y dónde la viste? Ya se lo dije, en la casa de Juan. Bueno, el hecho de que la hayas visto ahí no quiere decir que... que mi hermana sea lo que tú dices. ¿Se lo preguntaste a Juan y él te dijo eso? Sí, sí se lo pregunté, pero no me contestó. Y eso quiere decir que sí es cierto. No necesariamente. Entonces, ¿qué fue a hacer a su casa una señorita como ella? Además, yo conozco a Juan y sé cuando anda con alguna mujer. Se molestó mucho cuando ella se fue muy enojada porque yo estaba ahí. Y también oí a Pedro y al Tuerto platicar que la nueva mujer de Juan era una señorita de la alta. Así que si ella le dijo que no, es una mentirosa. Tal vez te equivocaste, la confundiste con alguien. No la confundí con nadie. Era ella. Te ruego, por favor, que no lo comentes con nadie. Te agradecería mucho que no lo hicieras. Por favor. Ay, Dios mío. Dios mío, es demasiado espantoso. No puede ser. Vaya, al fin lo encuentro. Como su patrón no está, usted se la pasa de vago. ¿Qué se le ofrece, señorita? ¿Hay noticias de Juan? Conteste, hombre, le estoy haciendo una pregunta. ¿Cuándo vuelve? ¿Qué pasa? ¿Sucedió algo? No estamos seguros, pero nos llegó el rumor de que está preso en Santo Domingo. ¿Eso? ¿Pero por qué? Parece que hubo un problema. ¿Qué problema? Contrabando y otras cosas. A los de la tripulación parece que lo soltaron, pero al capitán y a segundo dicen que les dieron 10 años de trabajos forzados. ¿10 años? Dios mío. No. ¿Qué haces aquí? Vine para hablar contigo. ¿Qué te pasa, desgraciada? ¿Pero te has vuelto loca? Tú eres la que se ha vuelto loca. Pero no voy a dejar que te cases con Andrés. No lo voy a permitir. ¿Qué son estos gritos, Mónica? Es una desvergonzada, mamá. Es una cualquiera. Pero está demente, enferma de celos. Niega que eres la amante de Juan. ¡No! ¡Niégalo! ¡Por Dios, hija! ¡Aimé, qué es esto! No sé, no entiendo. Por favor, no seas hipócrita. Azucena me lo dijo. Eres la querida de Juan del Diablo. No es cierto. No la creas, mamita. Está loca. No soporto que Andrés la haya dejado por mí. No te vas a casar con él. No te vas a casar con él porque yo se lo voy a decir. ¡Hija, por Dios! Eso es Santo Domingo, Juan del Diablo. ¿Dónde oíste eso? En la cantina del Tuerto. Ahí estaban todos sus compinches platicando y parece que le dieron 10 años de prisión. ¡Qué buena noticia! 10 años, hasta se me hacen pocos. El paredón se merecía ese desgraciado. Es lo que les dije a esos cuates y casi se me echan encima. Ojalá y lo hubieran hecho para encerrarlos a todos.
¡Qué buena noticia me diste, González! ¡Hasta me compusiste el día! Por favor, mamá. Si yo misma lo sé. No es verdad. No es verdad que una noche tú y él estaban parados ahí en el balcón. Y la tarde anterior no tuvo el descaro de meterse a tu recámara. ¡Dios mío! No es cierto, mamá. ¿No te das cuenta de que me quiere perjudicar? Porque está muriéndose de celos. Sí, hasta me enfermé, por eso lo admito. Estaba dispuesta a hacerme a un lado porque Andrés te quiere. Y para mí su felicidad es más importante que cualquier cosa. Pero tú no te lo mereces y no voy a permitir que te cases con él. ¡Mónica, por favor! Tal vez estás juzgando mal, hija. Azucena me lo dijo. Además, yo misma los vi, mamá. Juan es solo un amigo, ¿entendiste mal? ¿Sí? Un amigo con el que te encuentras a la una de la madrugada y que entra a tu recámara como si nada. ¡El collar! ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Qué collar, por el amor de Dios! ¡Se me regaló, Dolor! Ah, sí, eso fue lo que me dijiste. Pero estoy segura que te lo regaló ese hombre. ¡Basta, Mónica, basta! ¡Sí, ya basta! Estoy harta de ti, de tus histerias. Te mueres de celos, por eso inventas todo esto. Y si tanto te interesa, Andrés, te lo regalo. ¡Quédatelo! Mónica, me rehúso a creer lo que dijiste. Pero, mamá... Tu hermana será todo lo que quieras, pero es incapaz de hacer lo que tú insinúas. ¿Tú también crees que estoy loca? ¿Enferma de celos, como dice ella? No estoy mintiendo, mamá, te lo juro. Yo misma hablé con ese Juan cuando llegó aquí preguntando por ella. Bueno, hasta se atrevió a dejarme el recado, mamá. Sea lo que sea, es mejor poner una piedra sobre este asunto, Mónica. ¿Y Andrés? ¿No piensas en él? ¿Crees que se merece a una mujer que lo ha engañado? Bueno, ¿qué pretendes? ¿Armar un escándalo? ¿Quieres que nos hundamos en la vergüenza solamente por unas sospechas? Es que no son sospechas, mamá. Aunque fuera cierto, Mónica, lo único que tu padre nos ha dejado es un apellido limpio y decente. Y no voy a enlodarlo por las habladurías de una loca huérfana histérica. Pero es que yo también los vi. ¡Basta ya, Mónica! Ni una sola palabra. Y te prohíbo, ¿viste? Te prohíbo que vuelvas a hablar de esto.